Ustedes saben que los inversionistas en startups, más de 5 años, y se fue replicando en varios países, y en los últimos años, en la práctica, hemos sido una organización que ha tenido el crecimiento más destacado en toda la región. Definitivamente surge inspirado por lo que es Silicon Valley. O sea, lo que queremos es no replicar, sino crear un entorno que favorezca el surgimiento de empresas tecnológicas del nivel de otros países. ¿Y por qué lo hicimos? Porque hace unos años hicimos un primer estudio de lo que es el sistema emprendedor, y arrojaba esta cifra interesante. Las ventas de una sola empresa tecnológica como Google, las ventas anuales representaban el 25% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Entonces, en ese momento dijimos, tenemos que hacer algo para que de aquí a los próximos años empiecen a surgir empresas tecnológicas, porque creemos que ahí está el cambio. Ahí se puede generar un cambio muy, muy dinámico. Y la comunidad fue creciendo. Esta comunidad, de hecho, empezó muy pequeña y hoy congrega más de 12.000 personas en todo el Perú, no solo en nuestra ciudad. Motivados por algunos aspectos muy importantes que nosotros siempre coincidimos. En este tipo de espacios nosotros venimos a intercambiar experiencias, a compartir ideas, a hacer un aprendizaje colectivo. En esta interacción siempre hay un aprendizaje colectivo entre todos los que venimos, pero por sobre todo venimos a colaborar. Tenemos unos ciertos valores que nosotros promovemos de todos los emprendedores, de las personas que forman parte de nuestra comunidad, que nos hacen, digamos, nos identifican con todos estos valores, ¿no? Es así, pues, que Lima Valley va creciendo, y hoy lo que estamos haciendo es, nos convertimos en una organización que promueve, por sobre todo, la innovación a través del emprendimiento tecnológico. ¿Qué más? Queremos impulsar el surgimiento de nuevas empresas de alto impacto. No cualquier tipo de emprendimiento. Sabemos que hay emprendimientos tradicionales que representan una gran parte de la economía, pero nosotros queremos apostar por esos emprendimientos innovadores que usan la tecnología como... Bien. Yo soy el fundador de losmejorescreditos.com, que es un canal virtual que conecta a todas las personas que necesiten un crédito, sobre todo a aquellas personas que tienen poco acceso al crédito y los que ingresan al crédito con condiciones muy altas, condiciones muy complicadas en los bancos, y los he puesto a competir a los bancos. En 60 segundos la gente entra, pide un crédito y todos los bancos se enteran que ha pedido. Entonces todos los bancos van a correr, bancos, cajas, financieras, correr a atenderlo. Están segmentados por distrito, por tipo de cliente, por condición laboral. De tal manera que hoy día los bancos van a hacer cola por los clientes. Se acabaron las colas en las agencias, será al revés. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Artea, yo soy CEO y founder de Ox.pe, que es una plataforma de diseño comunitario online para... está orientada a diseñadores gráficos para que puedan imprimir polos con diseños que envían a través de nuestra página web. Hacemos concursos o de repente pueden venir a nuestro local e imprimir los polos que desean. Y si en caso alguno de ustedes tiene una startup y quiere hacerlo, nuestra ventaja diferencial es que podemos ofrecer unas pequeñas cantidades y apto para todos y es muy fácil de hacerlo. Hola, mi nombre es Tommy, soy fundador de Caracas Smart. Nosotros nos dimos cuenta que algo probado, como dicen en los comerciales científicamente, que cuando cantamos, el cerebro libera endorfinas. Son las mismas sustancias que liberan cuando comemos chocolate y cuando tenemos sexo. Cantar es estupendo. Y nosotros nos dimos cuenta que la mejor opción para cantar es el karaoke. Karaoke Smart es una aplicación multiplataforma que revoluciona la experiencia de cantar karaoke, volviéndola interactiva, competitiva y social. Karaoke Smart puede hacer karaoke y cantar desde el celular, desde el Smart TV y desde la web. Y es justo donde el celular, donde tú puedes interactuar, desde enviar canciones en tu propio celular, enviar dedicatorias con cada canción y puntuar a tus amigos. O sea, al final, cuando yo canto, todos me ponen una estrella y eso se comparte en redes sociales y se vuelve una comunidad de karaokeros. Incluso puedes cantar desde el celular mismo, independientemente, grabando tu voz, metiéndole filtros para que suene mucho mejor y compartirlo esto en redes sociales y también por vía mail. Queremos revolucionar la experiencia de cantar karaoke. Edición. Y Kunan, me gusta presentarlo siempre de esta manera, ¿no? Presentando, Kunan es la arista de emprendimiento que tiene que ver más con la contribución al desarrollo, la contribución social. Y este quote me parece bastante potente. Los emprendedores sociales no se conforman con dar de comer a alguien un pez o enseñarle a pescar. Ellos no descansarán hasta haber revolucionado la industria pesquera. Cuando lanzamos Kunan este año pensamos en eso, ¿no? En encontrar propuestas de innovación que estén generando valor y que estén contribuyendo a solucionar problemas relevantes para el país. Normalmente cuando pensamos en emprendimiento social, cuando la gente agarra el tema social, siempre piensa en la típica ONG que trabaja con niños para donar cosas, que no está mal y que no estamos atacándolas, simplemente estamos buscando
revolucionar el mundo del emprendimiento social mostrando ejemplos de jóvenes que están trabajando temas de innovación para contribuir con el desarrollo del país. Entonces, CUNA lo presentamos como un programa que impulsa, integra e inspira el emprendimiento social en el país. De hecho, nos sentimos bastante identificados con la misión de Lima Valley porque esas son algunas de las palabras que describen lo que queremos lograr, ¿no? Queremos construir confianza entre emprendedores, que creemos que es clave, sobre todo en el campo del emprendimiento social, que aún está muy incipiente en el país. Queremos construir juntos un mejor Perú, que es una visión que compartimos. Queremos cooperar, queremos compartir, queremos estar conectados y al final queremos que todos crezcan, porque obviamente un emprendedor social que dedica su vida a eso necesita también... Para mayor detalle de este evento, podrá verlo en nuestra sección de webinars y web conferences.